Buenas tardes. Me gustaría, por favor, que me confirmen si es que se me escucha claramente. Sí, doctor, se no le escucha. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase. Ya hemos dado un tiempo prudencial para que sus compañeros se conecten. A ver. Es... Cuando nosotros hablamos acerca de complicaciones tardías de la diabetes, vamos a tener una clasificación puntual, digamos arbitraria, para los fines que nos conllevan el día de la presentación de hoy. Eh, hablamos de complicaciones microvasculares o microangiopáticas, las más conocidas, retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética, y las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares, que son las que van a conllevar habitualmente a mortalidad en el paciente. Entonces, uno de los elementos que diferencian estos dos tipos de complicaciones tienen que ver con lo que ocasionan en el paciente. Las complicaciones tardías, microvasculares, lo que van a hacer es producir invalidez, minusvalía en el paciente. En el caso de la retinopatía, lo peor que puede pasar es que el paciente se quede ciego. En el caso de la nefropatía, que termine en, en apoyo dialítico constante, y en el caso de neuropatía, que termine en complicaciones de tipo piediabético, amputaciones de mediano o largo calibre. Mientras que las complicaciones macrovasculares son las que van a conllevar a muerte al paciente, muerte al paciente con diabetes. Entonces, estas son el infarto de miocardio no fatal, el evento cerebrovascular, también conocido como stroke, la muerte cardiovascular y, y también la insuficiencia arterial periférica. Estos cuatro elementos que les he marcado aquí, los tres primeros son los famosos MACE, por sus siglas en inglés, de eventos cardiovasculares mayores. Estos tres elementos son los que habitualmente suelen evaluarse cuando se hacen estudios de seguridad cardiovascular con fármacos antidiabéticos. Vamos a hablar rápidamente de cada una de estas tres complicaciones, no vamos a tocar infarto de miocardio, stroke ni Muerte cardiovascular, porque habitualmente son temas que ustedes tocan en la especialidad específica, no hablamos de cardiología o de neurología. Vamos a concentrar la presentación del día de hoy netamente en las complicaciones microangiopáticas o microvasculares. La enfermedad renal diabética, que es el término correcto que debemos utilizar hoy en día para referirnos a la complicación renal del paciente con diabetes, y ya no tanto nefropatía diabética, se va a definir con los siguientes conceptos. Primero tenemos que tener claro qué cosa es la enfermedad renal crónica. Un paciente con una enfermedad renal crónica se va a caracterizar por tener una albuminuria persistente y una tasa de filtración glomerular estimada baja. Puede ser la presencia de ambos componentes o puede ser la presencia individual de cada uno de ellos, lo que me va a conllevar a una enfermedad renal crónica. Desde el punto de vista epidemiológico va a ocurrir habitualmente en hasta un 40% de casos de pacientes con diabetes, en diabéticos tipo 1 puede desarrollarse después de los 10 años. Recuerden que la diabetes tipo 1, al momento que se presenta la enfermedad, el tiempo de fisiopatología, el tiempo de enfermedad es muy pequeño, muy corto. Por lo tanto, todavía se esperan varios años para que estos pacientes puedan hacer complicaciones de este tipo. Mientras que en el paciente con diabetes tipo 2, la condición ya puede estar presente al momento del diagnóstico. Esta enfermedad, esta complicación puede progresar a enfermedad renal de etapa final, condicionando problemas no solamente del punto de vista de costos de salud, sino incremento de riesgo cardiovascular. Un paciente con una enfermedad renal diabética, con marcada albuminuria, o un paciente que se encuentra en apoyo dialítico, siempre va a ser un paciente que tiene un mayor incremento de muerte cardiovascular versus un paciente también con diabetes que no tiene la complicación. Entonces, es un doble riesgo para el paciente. Otro concepto que tenemos que manejar antes de hablar netamente de enfermedad renal diabética es el concepto de albuminuria. Cuando nosotros hablamos de albuminuria, esta evaluación ha pasado por múltiples etapas. En la época que yo era estudiante de medicina, se utilizaba habitualmente el concepto de proteinuria en orina de 24 horas. Y recientemente, en los últimos 15, 20 años, se ha ido modificando y se ha ido cada vez siendo más específico de qué es lo que necesitamos medir. Para la evaluación del paciente con enfermedad renal diabética. Y hemos llegado a la conclusión de que hay que medir lo que antiguamente se conocía como microalbuminuria y hoy en día se conoce como tasa albúmina creatinina urinaria. Esto también se conoce como microalbuminuria corregida con creatinina. Es una expresión que me traduce de manera equivalente la pérdida de albúmina en orina del paciente con diabetes. Una UACR normal, o sea, tasa albúmina creatinina urinaria normal, debe mantenerse por debajo de 30 miligramos por gramos de creatinina. A partir de 30 en adelante, ya estamos hablando de que el paciente tiene una albuminuria positiva. Debido a la alta variabilidad biológica entre muestras de más del 20%, lo que recomienda las guías internacionales el día de hoy es que nosotros tenemos que tener por lo menos dos a tres controles en un lapso de tres a seis meses, para establecer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso también? Si yo tengo un paciente con diabetes. Le pido esta UACR. El resultado me sale. Se me ocurre en 45. Con ese único resultado. Yo no puedo decirle al paciente. ¿Sabe que usted tiene enfermedad renal diabetes? Yo necesitaría hacer un segundo hasta un tercer control y si este persistentemente se encuentra de 30 para adelante, ya puedo decir de manera fehaciente que es una condición persistente en el paciente y establecer el diagnóstico. Otros elementos que tenemos que tener cuidado al momento de solicitar esta prueba es la actividad física. Si el paciente ha hecho mucha actividad física dentro de las 24 horas de la toma de muestra de orina simple, el resultado me puede salir alterado, o se me puede salir más positivo de lo que debería ser. Si el paciente tiene un proceso infeccioso vigente, si está febril, si tiene insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo descompensada, el paciente diabético muy descompensado que tiene una gran cantidad de glucosa en sangre, hiperglucémico. La propia menstruación o una hipertensión arterial marcada no controlada van a ser factores que van a afectar el resultado de esta UACR. De ahí la importancia de hacer estos dos a tres controles en un lapso de tres a seis meses. Esta es otra forma, digamos, para tener un poco en cuenta de dónde sale este valor. Tenemos acá la albúmina urinaria expresada en miligramos por decilitro. Dividida entre la creatinina urinaria expresada en gramos por decilitro. Y esto me va a dar el resultado de tasa albúmina creatinina urinaria. ¿Cómo yo me doy cuenta, doctor, si el resultado de albuminuria que me ha descrito el laboratorio es la UACR? Esta es tasa albúmina creatinina urinaria. Si es que el resultado está expresado en miligramos por gramo. Si el resultado está expresado en miligramos por decilitro, esta es una microalbuminuria simple. No me sirve para hacer diagnóstico de enfermedad renal diabética. Yo necesito tener el resultado expresado en miligramos por gramo de creatinina. En el Hospital Hipólito Unano, donde yo laboro, por ejemplo, nos dan el resultado de albumina urinaria y aparte en la depuración de creatinina, que ya no se debería pedir. Pero que la tengo que pedir porque es la única forma en la cual yo puedo obtener este resultado de aquí abajo, creatinina urinaria. Teniendo estos dos parámetros, puedo hacer el cálculo correcto de la tasa albúmina-creatinina urinaria. Entonces, fíjense ustedes, siempre verificar en qué unidades me están expresando el resultado de albuminuria. Por ejemplo, en el laboratorio ROE, me expresa el resultado de microalbuminuria simple en miligramos por decilitro y de manera automática me arroja la UACR. En miligramos con gramo de creatinina. En el laboratorio de Suiza Lab, por ejemplo, me colocan en microminoria simple, pero me lo expresan en miligramos por gramo de creatinina. Entonces, lo que realmente me están colocando en el resultado es la UACR, que es justamente la que a mí me sirve para hacer diagnóstico. Hay que verificar muy bien en qué unidades me están expresando estos resultados. Reiterando nuevamente, una albuminuria normal tiene que salir por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina urinaria y a partir de 30 en adelante ya estamos hablando de albuminuria elevada. Antiguamente se dividía en microalbuminuria cuando este resultado estaba entre 30 y 299 y en macroalbuminuria cuando estaba de 300 a más. Para fines prácticos, para fines académicos, ustedes pueden seguir utilizando los mismos términos pero muchas guías internacionales prefieren ya no usar el término micro o macro sino ahora están utilizando este término muy pomposo para mi gusto, que es el de, es el de albuminuria moderadamente elevada, cuando es lo que antiguamente era llamado micro y albuminuria severamente elevada. Para mí es un gasto de saliva innecesario y de palabras, pero eso es lo que hoy en día las guías están... Propugnando. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, de repente van a encontrar estos términos en las guías internacionales más importantes, pero no estaría mal seguir utilizando el término de micro o macro macroalbuminuria si es que estamos correctos en relación a los rangos a los cuales nos estamos refiriendo. ¿Y por qué se produjo este cambio doctor tan ridículo? Se produjo en realidad porque a partir de 30 en adelante es un continuo de riesgo. Mientras más albuminuria tengo, mayor es mi riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiorrenal. Por lo tanto, lo que han tratado de hacer los expertos, entre comillas, es, digamos, establecer con estos términos de que si sí hay un continuo de riesgo en el paciente, que si yo hago micro y macroaluminura, como que lo estoy dividiendo al paciente en dos y de esa manera ya no se entiende muy bien. Ese, digamos, es el argumento, pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo, solamente que utilizo más palabras, pero en fin. No todo lo que está necesariamente en las guías tenemos que seguirlo a rajatabla. Siempre hay que tener un poco de criterio propio e interpretar, obviamente teniendo en cuenta los parámetros apropiados. Entonces, no se olviden: micro, macro, minuria. Se necesitan de dos a tres muestras en un periodo de tres a seis meses antes de considerar albuminuria minuria establecida. Recuerden que esto es muy importante. Un solo control alterado no me ayuda a hacer el diagnóstico. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, además de la, de la UACR, es la tasa de filtración glomerular estimada. Y ahí tenemos que hacer una diferenciación. Recuerden que la tasa de filtración glomerular estimada es equivalente a la depuración de creatinina estimada. O sea, digamos que ambos términos en realidad se podrían utilizar de manera intercambiable. Sin embargo, ya no se recomienda solicitarle al paciente a través de un examen de laboratorio la depuración de creatinina, la famosa depuración de creatinina, en la cual al paciente se le hace recolectar su orina 24 horas y con eso se hacen estos cálculos de manera directa. Es suficiente hacer el cálculo de tasa de filtración glomerular estimada para establecer el nivel de filtración que tiene un paciente. Y para eso la recomendación de la mayoría de guías es utilizar la ecuación. De CKD-EPI, por sus siglas en inglés, que es la generalmente preferida y recomendada. ¿Por qué utilizamos esta de aquí? Porque ya no recomendamos utilizar Cockroft Gold, que de repente ustedes todavía les han podido enseñar en medicina interna, ¿no? 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina, si es mujer por 0.85, si no, simplemente así. Porque el problema de estas otras ecuaciones es que dependen mucho del peso del paciente y pasaba que cuando el paciente pesaba mucho, tenía un tema de sobrepeso o obesidad, la depuración de creatinina salía más alta de la que realmente era. Esta de aquí únicamente necesita en realidad el nivel de creatinina, la edad del paciente, y con eso se hace el cálculo. Estas calculadoras de tasa de filtración glomerular estimada del CKD-EPI de están disponibles en línea en diferentes links de, de sociedades científicas, hay calculadoras del Metscape, del UpToDate, donde también ustedes puedan hacer el cálculo directo. No es menester que se aprendan la fórmula. Ya la tecnología nos permite que nosotros mismos podamos hacer el cálculo teniendo la edad del paciente y teniendo la creatinina. ¿Cómo hago eh, diagnóstico? ¿Cuándo me preocupo? Si esta tasa de filtración glomerular estimada me sale persistentemente por debajo de 60. O sea, menos de 60 ya es una consideración de anormalidad importante. Aquí está la fórmula, obviamente, nuevamente les reitero, no pretendo que se aprenda la fórmula, simplemente es para fines culturalmente de, de conocimiento de ustedes todos los puntos, las constantes y, y, las, y las potencias y exponentes que se utilizan para el cálculo de esta fórmula. Ahora, esta de aquí, digamos, es una fórmula entre comillas eh, antigua y les voy a explicar un poquito por qué. Se ha ido modificando la fórmula del CKDEPI. De en función un poco a tratar de captar la mayor cantidad de población que se pueda captar dentro del, 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 del espectro de, de descarta de enfermedad renal diabética. Antiguamente se consideraba si es varón, si es mujer, que ustedes están colocando por aquí, pero debido a problemas, digamos, de, en relación a a temas de autopercepción en relación al género, han tratado de eliminar estos puntos, también el tema de que se multiplicaba por otro por otra constante en la raza negra también ha sido eliminado por el mismo tema, y eso sería una cuestión de discusión un poco más personalizada, pero en todo caso esta de aquí es la fórmula clásica Hoy en día ha sido modificada en algunos de esos parámetros porque ya no se coloca el sexo del paciente en la ecuación. No se coloca si es varón, no se coloca si es mujer, no se coloca si es de raza negra o no. El diagnóstico entonces de enfermedad renal diabética va a considerar dos parámetros fundamentales. Lo que ya conocemos, presencia de albuminuria y o tasa de filtración glomerular estimada reducida. En ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. O sea, yo tengo que tener albuminuria persistente y/o una tasa de filtración glomerular estimada reducida para hacer el diagnóstico de enfermedad renal diabética. Como les, digo, como les comentaba en la primera parte de la presentación, en realidad ya no deberíamos utilizar el término de nefropatía diabética. Es un término clásico pero se debía más netamente a, a, al componente histológico y no a la enfermedad como, un, como una ente integral. El, la guía de Cadigo, que es otra de las guías importantes para el estudio de pacientes con enfermedad renal crónica y diabética, clasifican a la enfermedad renal de esta forma. Si ustedes pueden observar acá en el lado izquierdo, van a ver lo que son los estadios de la enfermedad renal crónica desde el punto de vista de... Tasa de filtración glomerular estimada. Entonces, el, el estadio 1 de 90 para arriba, el estadio 2 de 60 a 89, y a partir del estadio 3, o sea, por debajo de 60, es lo que adquiere importancia clínicamente significativa, ¿no? Menos de 60, menos de 30 y menos de 15. Dentro del menos de 60, el estadio de enfermedad renal de nivel 3, hay una subdivisión en 3A y 3B cuando va de, de 60 a 45 y por debajo de 45. Esto es en relación a tasa de filtración glomerular estimada. Y tenemos también el otro parámetro que vamos a utilizar en esta zona que les estoy marcando con el puntero, que es las categorías de albuminuria A1, A2 y A3. Y esto nuevamente tiene que ver con el paciente normal el paciente con microalbuminuria y el paciente con macroalbuminuria, entonces de 30 a 299 y de 300 a más. Esta intersección de la albuminuria con la tasa de filtración glomerular me va a permitir a mí establecer, además del diagnóstico de enfermedad renal diabética, en qué pacientes tengo alto riesgo de, de progresión de enfermedad renal diabética cada cuánto tiempo voy a ver a esos pacientes y si debo o no referir a un especialista en nefrología. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, en enfermedad renal diabética estadio 3A, pero que no tiene albuminuria, yo lo que voy a hacer es tratarle la condición porque es un paciente con riesgo incrementado moderado de, de progresión de enfermedad renal y voy a tener controles anuales con este paciente. Pero si además de tener la filtración por debajo de 60, tuviese ya microaluminuria, tengo, que, tengo un riesgo alto de progresión de enfermedad renal y ya los controles deberían ser dos veces al año. Mientras más aluminuria haya, tengo, voy a tener mucho más ele, muchos más elementos para intervención y tratamiento temprano. Y cuando tenemos ya condiciones por debajo de 45 o perdón, por debajo de 30, el estadio 4, lo que yo debería hacer, además de tratar, es referir al paciente cuando hay componentes también de aluminio. Entonces, esta intersección me permite a mí tomar más rápidamente la decisión de qué tengo que hacer con ese paciente. ¿Cuándo va a ir al nefrólogo? ¿Cuándo va a ir solamente al endocrinólogo? ¿O cuándo lo puedo manejar yo desde el primer nivel de atención? Muy bien. Entonces, ¿en qué pacientes tenemos riesgo de enfermedad renal diabética? ¿Qué pacientes van a tener una mayor probabilidad de que esto avance? La duración de la diabetes. Siempre ese es un elemento importante tener en consideración dentro de la anamnesis. Cuando ustedes preguntan ¿y cuántos años tiene usted con la enfermedad? Una cosa es un paciente con diabetes de 5 años de enfermedad y otra cosa es un paciente diabético de 25 años. ¿Cuál va a tener mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal diabética? Obviamente el que tiene más años viviendo con la enfermedad, porque ha tenido mucho más tiempo para desarrollar la condición. Otro elemento que es independiente de la duración de la diabetes es el segundo punto, que es el mal control de la enfermedad. Yo puedo tener un paciente con 20 años de diabetes, pero si de esos 20 años, 18 años ha estado bien controlado el riesgo de que desarrolle enfermedad renal diabética se reduce por más que haya pasado muchos años con la enfermedad. Mientras que tengo un paciente diabético con ocho años de enfermedad, pero todo el tiempo está con glicosiladas por encima de la meta de control, ese paciente va a desarrollar más rápidamente la complicación. Otro elemento a tener en cuenta es la historia familiar de nefropatía. Si, por ejemplo, yo soy diabético y mi papá también es diabético y mi papá está en diálisis, yo, por tener un papá que desarrolló enfermedad renal diabética en estadio terminal, tengo mayor riesgo de progresar a diálisis que un paciente con diabetes que no tiene ese antecedente familiar en primera línea. O sea, se está viendo que la enfermedad renal diabética puede predisponer a que, el a que, el a que los hijos desarrollen la misma condición en el contexto de la diabetes. Hay un mayor riesgo en ese tipo de pacientes. Y otro elemento que tengo que, que tengo que tener en consideración, efectivamente, es la hipertensión arterial, sobre todo aquella ya mal controlada, y el tabaquismo, ¿no? que ya en realidad no debería seguir siendo un factor de riesgo, ¿no? Hoy en día, de verdad, es un tremendo lorna el que sigue fumando a estas alturas con tanta evidencia científica que hay que no sirve. Es perjudicial. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto al diagnóstico de enfermedad renal diabética? Todo sí, claro. Sí, sí. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias. Entonces continuamos. Ya sabemos entonces por qué se produce la enfermedad renal diabética. Uy, creo que te voy a preguntar. No, ya. Ya sabemos por qué se produce la enfermedad renal diabética, ya sabemos, digamos, qué cuáles son los parámetros que la componen, qué es lo que debemos pedir al paciente. Y ahora lo que vamos a evaluar es qué nos dicen las guías americanas en relación al tamizaje, el tamizaje o el screening. ¿Cuándo yo debo buscar en mi paciente con diabetes enfermedad renal diabética? La recomendación es que en pacientes con diabetes tipo 1 se haga el screening cinco años después del diagnóstico y en diabéticos tipo 2 se haga al momento del diagnóstico. Entonces, la diferencia es lo que les comentaba al principio de la presentación. Recuerden que en la fisiopatología del diabetes tipo 1, cuando se presentan las manifestaciones, la enfermedad ha empezado recientemente. En el paciente con diabetes tipo 2, lo que se calcula es que al menos 10 años antes del diagnóstico, el paciente ya puede haber tenido cambios fisiopatológicos y es esperable y tiene un riesgo incrementado de que al momento que yo recién hago su diagnóstico, tenga efectivamente también enfermedad renal diabetes. Pero recuerden, si yo estoy diagnosticando recién a un paciente con diabetes tipo 2, que es lo más frecuente, y está con la glucosa en 300, 350, no voy a cometer la bestialidad de pedirle en ese momento una OACR. ¿Por qué? Porque recuerden que la hiperglucemia marcada me va a afectar ese resultado. Entonces, es cierto. Tengo que descartar enfermedad renal diabética al momento del diagnóstico en diabéticos tipo 2, pero en un diabético tipo 2 controlado, con glucemias estables. Entonces, primero, estabilizo a mi paciente, veo glucemias estables y recién hago estudio de enfermedad renal diabética. Idealmente con glicosilada normal o en meta de control. Muy bien. Entonces, en el paciente con la enfermedad renal diabética ya diagnosticada y establecida, el control de albuminuria y la tasa de filtración glomerular estimada debemos revisarlo de uno a cuatro veces al año de acuerdo al estadio de la enfermedad. ¿Qué es lo que les comentaba al principio? En ese cuadro que les puse, donde se interceptaba la UACR con la tasa de filtración glomerular, dependiendo de los componentes que yo tenga. Voy a tener un control mucho más seguido o incluso, como les comentaba, la referencia a nefrología. Tengo aquí un, algo en el chat. Ah, del doctor Gallo. Si sí, le vas a registrar su Listo. Ok, vamos a lo siguiente. Desde el punto de vista nutricional, ¿qué puedo hacer yo para prevenir, para evitar la progresión de enfermedad renal diabética en el tiempo? Entonces, lo que voy a tener es que en el paciente con enfermedad renal crónica, estadio 3, hablamos de este paciente que tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, que no está en apoyo dialítico, el aporte de proteínas lo voy a restringir máximo a 0.8 gramos kilo día. Esto es nivel de evidencia A. Y si mi paciente ya está en terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal y o eh, hemodiálisis, yo lo que más bien tengo que hacer es incrementar el aporte de proteínas kilodía. ¿Por qué esta diferenciación? Primer punto, antiguamente la restricción proteica era mucho mayor, 0.6, 0.5 gramos kilodía, pero se ha demostrado que por lo menos en enfermedad renal diabética no sirve de nada restringir demasiado proteínas. No confundamos la restricción proteica por la enfermedad renal diabética de la restricción proteica en el síndrome nefrótico. Y esa es otra condición que sí responden bien a la restricción marcada de proteínas. No es el caso de la enfermedad renal diabética. ¿Y por qué en un paciente con apoyo dialítico debo aumentar el aporte proteico? Porque ya no tengo que malograr. Ya los riñones están dañados. Lo que yo más bien necesito es mejorar el estatus nutricional de ese paciente con enfermedad renal diabética en hemodiálisis para evitar que se desnutra. Entonces, ahí yo no tengo cuidado con el aporte de proteínas, 1.2 dice la guía, pero podemos usar hasta 1.3 a 1.5 incluso, dependiendo del estatus proteico nutricional del paciente. Ya no me preocupo porque ya el paciente está en apoyo dialítico. Muy bien, ya sabemos qué vamos a hacer, qué medidas de prevención, vamos al tratamiento cómo yo puedo hacer y qué medidas voy a tomar para que mi paciente con enfermedad renal diabética no empeore. Lo primero y lo más importante es el control de la glucosa y el control de la hipertensión arterial. Estos dos elementos, nivel de evidencia A, son fundamentales para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, yo tengo que tener un buen control de la glucosa, un buen control de la presión no me sirve de nada tener la glucosa y la glicosilada perfectas y el paciente todo el tiempo está en 140 con 90. Y le digo, sigue tomándote en el abril de 10 mañana y noche y no hago absolutamente nada con la dosis porque me sigue yendo mal con el paciente. Entonces, evitemos la inercia terapéutica. Si mi presión no está bien y yo no sé cómo hacerlo, bueno, lo refiero al cardiólogo por último. Pero si tengo por lo menos la mínima expertise que ustedes deberían tener al terminar sus siete años de medicina, pues, o debería aumentar la dosis de abril o asociarlo a un calcio antagonista. Entonces, eh, esa, esa, digamos, esa intervención debe darse en este tipo de pacientes para evitar esa progresión. Si yo tengo un paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal diabética, entonces el tratamiento de primera elección el día de hoy, nivel de evidencia A, es utilizar un grupo de fármacos. Que seguramente ya se los han presentado en la teoría, que son los inhibidores de la SGLT2, o sea, del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que me van a permitir reducir la progresión de la enfermedad renal diabética y los eventos cardiovasculares en pacientes a partir de tasas de filtración glomerular estimada de 20 a más. O sea, si yo tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular de 35, yo puedo utilizar estos fármacos, puedo iniciar esta medicación sin ningún problema. Donde no hay evidencia todavía es iniciar un ISGLT2 en pacientes con un filtrado glomerular por debajo de 20. Ahí no debería emplearlo porque no tengo evidencia de que funcione. Quizá más adelante la situación cambie. En las guías de los años anteriores, este punto de corte inicialmente era 60, bajó a 45, luego bajó a 30. Luego bajó ahora a 20. Así que no nos sorprendería que en los próximos años este punto de corte pudiese ser incluso mucho más bajo. Recuerden que los inhibidores de la SGLT2, Dapagliflosina, Empagliflosina que tenemos en el Perú, van a tener un beneficio renal o de protección cardiorrenal no dependiente de la glucosa. Porque más bien estos fármacos son más efectivos cuando mi tasa de filtración glomerular es mucho más alta. Si esta es mucho más baja, ya no voy a ver beneficios tanto en el control de la glucosa, sino en los otros efectos hemodinámicos que produce este fármaco. Entonces, si tengo un paciente con el filtrado de 20 a más y la albuminuria de 200 a más, estamos hablando todavía de microaluminuria, debería utilizar estos fármacos dentro del esquema, casi se me va el, el, la dentro del esquema terapéutico del paciente con diabetes tipo 2. Y en pacientes que tienen diabetes tipo 2 con enfermedad renal diabética, podemos utilizar también este mismo, esta misma familia farmacológica para pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular también de 20 en adelante, pero que tienen albuminuria normal. O sea, de repente yo tengo un filtrado elevado o un filtrado un poquito bajo y no está mi albuminuria en 200, sino está en 120, 85, 78. También se recomienda usar un ISGLT2 para evitar la progresión de la enfermedad renal y eventos cardiovasculares. No con tanto nivel de evidencia, pero es igual un nivel de evidencia importante. Y en el paciente que tiene enfermedad renal crónica y albuminuria establecida que tiene un mayor riesgo de evento cardiovascular o progresión de la enfermedad renal crónica, ya por primera vez desde hace un par de años contamos con un fármaco adicional de protección renal. Que es un antagonista de receptores de mineralocorticoide no esteroideos. El único representante hasta el momento es la finerenona, que es familia de la espironolactona, pero tiene una estructura molecular distinta, no esteroidea, que haya demostrado ser efectivo en ensayos clínicos. La única finerenona en estos momentos. ¿no? Entonces, yo debería en este tipo de pacientes también ofrecerle un fármaco de este tipo, finerenona. Nombre comercial en el Perú, Firialta. Viene de 10 y viene de 20 miligramos. Se arranca con 10 y según el nivel de potasio se puede progresar hasta 20 miligramos al día. Así que no extrañemos tanto lo que hay en otros países. En realidad en el Perú tenemos prácticamente todo lo que tienen en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón. Todo, absolutamente todo. Lo importante es tener la información correcta para saber cómo usar los fármacos. Finalmente, en el paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal diabética, Podríamos considerar el uso de un inhibidor de la SGLT2 o un agonista de receptor de GLP1 o Finerenona para la reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, si yo solamente quiero enfocarme en mejorar el riesgo cardiovascular, contamos con este grupo de fármacos, algunos, digamos, más cardioselectivos que otros, que me van a poder ayudar a reducir el riesgo cardiovascular en mis pacientes. En relación al tratamiento también, ni los antagonistas, ni los IECAS, captopril, enalapril y sinopril, ni los ARA2, los Sartán, BAL, eh, Balsartán, Telmisartán o se utilizan como prevención primaria en enfermedad renal crónica en el diabético no hipertenso con albuminuria normal. O sea, no hay prevención primaria de la enfermedad renal diabética en este punto. O sea, no voy a utilizar estos fármacos con ese fin cuando el paciente no es hipertenso y la albuminuria está normal. Sí la puedo utilizar en el paciente diabético hipertenso que ya tiene microalbuminuria y muy recomendable en aquellos que tienen macroalbuminuria y un filtrado glomerular por debajo de 60. Esto para reducir justamente la progresión de esta enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares. Siempre tener en cuenta que cuando uso este tipo de fármacos hay que monitorizar los niveles de creatinina y de potasio, porque al principio, cuando empiezo estos medicamentos, la creatinina puede bajar, puede elevarse un poquito. Es una elevación temporal, luego vuelve a nivel normal. Y finalmente, si tengo un paciente en enfermedad renal crónica en estadio 4. Mi deber es referir a ese paciente a nefrología para que ellos hagan el estudio correspondiente. Todo paciente con enfermedad renal crónica por diabetes, con tasa de filtración por debajo de 30, estadio 4, debe ir a nefrología. Y otra oportunidad u otra condición por la cual deberíamos enviar a un paciente a nefrología es de pronto ese paciente que desarrolla enfermedad renal, pero yo tengo dudas al respecto sobre si es por diabetes. O sea, no todos los pacientes con diabetes necesariamente van a desarrollar enfermedad renal diabética. De pronto, se me ocurre, puede ser un paciente con algún tipo de glomerulonefritis, algún tipo de glomerulopatía, que no tiene que ver con la progresión de la enfermedad diabética y debería ser evaluado por la nefrología para hacer ese diagnóstico diferencial. Muy bien. Finalmente, lo que tenemos aquí es lo último que se ve en las guías, ¿no? ¿Qué hago en la intervención de la enfermedad renal diabética? Modificación de estilo de vida, plan de alimentación saludable, siempre la actividad física, nada de tabaco y control de peso. Mis medicamentos de primera línea van a ser los inhibidores de la SGLT2. Recuerden que voy a iniciar el tratamiento siempre y cuando mi filtrado glomerular esté por encima de 20 para más. Y también puedo utilizar metformina siempre y cuando mi tasa de filtración esté de 30 para arriba. Recuerden que menos de 30 está contraindicado. Voy a utilizar eh, bloqueadores del eje renina, angiotensina, aldosterona a dosis máxima tolerada siempre y cuando el paciente sea hipertenso. Recuerden que para la hipertensión, tratamiento de primer lección son un IECASIAR a dos en el paciente con diabetes. Y voy a utilizar estatinas de moderada a alta intensidad. Atorvastatina de 40 a más o subastatina de 20 a más en la dosis voy a hacer la, la evaluación regular de la glucemia, el control de la albuminuria, presión arterial, riesgo cardiovascular y el control de lípidos. Si con esta primera línea mi paciente no mejora, tengo una segunda línea en la cual me puedo basar para mejorar el control. Y ahí vienen los agonistas de receptores de GLP-1, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides no esteroideos, finerenona, eh, calcioantagonistas eh, calcio antagonistas hidropiridínicos, Antiagregantes plaquetarios y aquí otro tipo de medicamentos para el manejo de la dislipidemia. ¿Ah? Entonces, ustedes lo van a manejar desde el punto de vista de la primera línea de tratamiento, que es probablemente donde la mayoría de nosotros podemos intervenir de mejor manera. Muy bien. Preguntas respecto a la enfermedad renal diabética: alguna inquietud, alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si no hay inquietudes, continuamos a lo siguiente. Vamos a hablar ahora acerca de retinopatía diabética. En realidad, en retinopatía diabética no ha habido muchos cambios como complicación o como manejo a lo largo de los años. Casi la información se ha mantenido un poco estable en los últimos años, pero igual la vamos a ir comentando. ¿no? Esta es una complicación que es muy específica del paciente con diabetes y está muy relacionada a la duración y también qué tal controlamos la enfermedad. Esta retinopatía diabética es la causa más frecuente de nuevos casos en ceguera en población económicamente activa, sobre todo la de 20 a 74 años en países desarrollados, pero también en nuestros países. Otra cosa que a veces no se considera cuando hablamos de enfermedad ocular en el paciente con diabetes es que... Probablemente en, en algunos años el término cambie, así como pasó con la nefropatía diabética, que ahora se llama enfermedad renal diabética para englobar todos los complejos eh, mecanismos fisiopatológicos que existen. También probablemente en el caso de la retinopatía diabética, en la complicación se empieza a llamar enfermedad ocular diabética. ¿Y por qué? Porque dentro de la enfermedad ocular diabética, si bien es cierto, el máximo representante es la retinopatía diabética. También se ha visto que patología de cámara anterior del ojo, o sea, glaucoma, cataratas y estos otros trastornos oculares van a ocurrir más tempranamente y con mayor frecuencia en personas con diabetes. Nosotros tenemos en la consulta de endocrino, por ejemplo, pacientes referidos de oftalmología por catarata metabólica. Es una catarata metabólica, es una catarata que se desarrolla en el paciente con diabetes por el mal control de la enfermedad y de pronto después le hacen el fondo de ojo y el ojo está muy bien, la retina. El tema, el compromiso es a nivel de la cámara anterior. Entonces, probablemente por eso en muy poco tiempo el término cambie para poder englobar estas condiciones adicionales. ¿Cómo clasificamos la retinopatía diabética? Clásicamente la clasificamos en retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué se llama proliferativa y no proliferativa? Porque la proliferación se refiere a los vasos sanguíneos anómalos que van a crecer de manera aberrante en la retina. Entonces, cuando no existen estos vasos sanguíneos se llaman prolif no proliferativa y cuando existen los vasos ya se llama proliferativa. Dentro de la no proliferativa tenemos niveles. Hay niveles, como dice Leslie Shaw, leve, moderada, severa. O sea, son tres niveles. ¿De qué va a depender el nivel? Va a depender de la cantidad de lesiones que se consigan en la retina que habitualmente van a ser diagnosticados durante la prueba de fondo de ojo. Entonces, ¿qué voy a utilizar para hacer el diagnóstico de retinopatía diabética? Efectivamente, un fondo de ojo. Hay otro componente dentro de la clasificación de retinopatía diabética que le va a dar el nivel de gravedad, que es la presencia o ausencia del edema macular diabético. Yo puedo tener una retinopatía diabética no proliferativa leve, solamente tener pequeños microaneurismas en mi retina. Pero si además de esto, yo tengo edema macular, inmediatamente este paciente pasa a ser un paciente de riesgo de pérdida de visión. Entonces ya tengo que intervenir tempranamente. Entonces, la presencia o ausencia de edema macular cambia completamente el pronóstico y el seguimiento de las retinopatías diabéticas, incluso leves o moderadas. Esto es más o menos un esquema visual para que, para que vean. Que la visión principal que se afecta en la retinopatía diabética es la visión central, la visión fina, la visión de colores, no la visión más gruesa, oscura, periférica. El diagnóstico lo hacemos con un fondo de ojo, para eso tenemos que conocer las características de un fondo de ojo. Acá lo que vamos a observar es la retina en su totalidad, esto es una dilatación de ojo, de pupila, perdón. Voy a tener acá la papila, que recuerden que esta papila óptica es la entrada del nervio óptico. Esta es parte, digamos, de la raíz del nervio óptico. Voy a tener una arteria y unas venas retinianas. Las venas suelen ser mucho más gruesas que las arterias retinianas. Y voy a tener en la parte central lo que se conoce como la mácula, que es una zona un poco más oscurecida del ojo. Y el resto, digamos, de la estructura de la retina periférica. Aquí lo que estamos viendo es una retina ya con, con, perdón, con retinopatía diabética, con exudados duros. Tengo también mi, mi, mi sangrados, este, pequeños sangrados aquí hemorrágicos, tengo algunos microaneurismas y también tengo huellas de láser. Estas manchitas que ustedes ven, ven así como de, de borde medio hipocromático en diferentes zonas, como parecen cráteres, no son lesiones de la retina, sino son las, las huellas que dejó el láser. Es, un, es una retina que ya ha estado tratada. Acá se nota de manera mucho más apropiada la mácula. Esta zona oscurecida que ustedes notan en la zona central de la retina es la mácula. En esta zona se ubican principalmente los conos. Recuerden que los conos en la histología del ojo son los que me dan la visión de colores y me dan la visión más fina. Mientras que en la retina periférica se ubican los bastones, que son las que me dan la, la, la visión un poco más gruesa, la visión nocturna, ¿no? Entonces, la visión de lectura, la visión fina se encuentra a nivel de la retina central. Igual, puedo tener mayor cantidad de lesiones en los exudados. Y cuando no lo noto directamente, cuando tengo una sospecha, pero no puedo ver correctamente las lesiones, sobre todo iniciales en la retina, también está indicado el uso de la angiografía con fluoresceína, que me va a pintar, como ustedes observan acá, unos puntitos de color blanco que son los microaneurismas que en un fondo de ojo convencional muchas veces se nos pueden escapar entonces cuando hablamos de las recomendaciones ya sé que el diagnóstico lo voy a hacer con un procedimiento que se llama fondo de ojo de pronto ustedes mismos no lo van a hacer si no lo van a referir al oftalmólogo para que lo haga pero de pronto pueden tener un oftalmoscopio directo ustedes y pueden ver algo de la retina cuando las lesiones son muy marcadas se puede ver en la clínica el, el clínico no oftalmólogo, endocrinólogo, internista, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué puedo hacer yo para evitar la progresión, la aparición de la eh, retinopatía diabética? Nuevamente, componentes importantes: control de la glucemia, control de la presión arterial y agrego el control de los lípidos. Son estos tres los elementos del triunvirato metabólico que yo necesito controlar para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de una retinopatía diabética en el caso de esta de que esta ya se haya establecido. ¿Qué más voy a hacer? Voy a ver cada cuánto tiempo voy a hacer el tamizaje, el screening, y sucede lo mismo que en el caso de la enfermedad renal diabética. Voy a hacer el primer fondo de ojo en diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Y se repite la misma regla que les comenté al principio con la enfermedad renal diabética. O sea, yo tengo que primero estabilizar metabólicamente a mi paciente, tener un buen control de la glucosa, para recién solicitar el fondo de ojo. Porque recuerden que la glucosa, así como se eleva en sangre, se eleva también en los medios transparentes del ojo. Es como que, el, que la zona ocular, la gelatina, el humor vitrio y el humor acuoso se vuelven densos por la glucosa. Cuando el médico oftalmólogo quiere ver el fondo de ojo es imposible ver porque está todo denso, es como que estuviera lleno de algas, no se puede ver correctamente. Entonces yo tengo que limpiar de glucosa mi ojo, entre comillas, para que el oftalmólogo pueda tener una mejor visión de las estructuras. Por eso es que efectivamente en diabéticos tipo 2 el primer fondo de ojo es al momento del diagnóstico, pero primero recuerden que tienen que estar bien controlados su paciente. Una vez que ya hice este control inicial de fondo de ojo, la recomendación es que se haga una vez al año. Tanto el control para descarte de enfermedad renal diabética como el control de fondo de ojo deberían hacerse una vez al año. En el caso de enfermedad renal diabética, la guía sugiere que si no hay evidencia de retinopatía en varios controles anuales, se podría considerar lapsos de hasta dos años. Y si por el contrario, ya hay retinopatía no proliferativa moderada o severa, los controles no van a ser anuales, sino van a ser cada seis meses, cada tres meses, depende un poco ya del grado de lesión que se encuentra en los ojos. Un elemento aparte a considerar es la mujer con diabetes gestacional o la gestante, sobre todo que es diabética y que se, bueno, se embaraza, valga la redundancia. Entonces, esta paciente con diabetes preexistente que está planeando embarazarse, o que ya está embarazada, lo que se recomienda es que tengan en cuenta de que la gestación es una condición que puede incrementar el riesgo de aparición o progresión de la retinopatía diabética. Eso lo tiene que saber la paciente. Una diabética que se embaraza tiene que saber que le puede aparecer la retinopatía o si ya tiene alguito, esto puede progresar durante la gestación. Por lo tanto, el examen de fondo de ojo debe realizarse previo al embarazo o en el primer trimestre de la gestación, con seguimiento cada tres meses durante todo el embarazo y hasta un año después del parto, porque ese riesgo permanece hasta un año posterior a la gestación. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Ya hice mi diagnóstico, hice mi fondo de ojo, encontré las lesiones. Voy a referir entonces a un oftalmólogo que idealmente debería ser un retinólogo con experiencia en manejo de retinopatía diabética, a todo paciente que tenga edema macular de cualquier grado, lo que les comentaba al principio, basta que tenga edema macular, ese paciente pasa a ser un paciente de alto riesgo, rápidamente a oftalmología. O en el paciente que tenga retinopatía diabética no proliferativa, moderada o severa, o cualquier condición de retinopatía diabética proliferativa. ¿Cómo intervenimos? ¿Cuál es el tratamiento? La fotocoagulación láser panretiniana, nombre bien pomposo, pero es lo que se usa, que está indicado para reducir el riesgo de esta pérdida de visión en pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo y en no proliferativa severa en algunos casos. ¿Cómo funciona este procedimiento? Lo vamos a ver ahorita. Les voy a retroceder un ratito para que vean esta de aquí, que es la que, que es más eh, ilustrativa. Lo que yo tengo acá, como les comentaba, es un fondo de ojo de una retinopatía diabética ya tratada con láser. Ustedes observan que las lesiones, las huellas de láser se encuentran a todo alrededor de la retina periférica. La pregunta se cae de madura. Doctor, ¿por qué le hacemos, los oftalmólogos le están haciendo el tratamiento de láser en la retina periférica si todas las lesiones yo las puedo ver en la retina central? Pues tiene, tiene lógica de repente pensar de manera inicial, pero eso tiene un sustento. Recuerden ustedes que en la fisiopatología de la retinopatía diabética, la aparición de los vasos sanguíneos anómalos que se presenta sobre todo en la retina central está asociada a la hipoxia. La hipoxia que se produce en la coroides, que es la capa que se encarga de la irrigación de la retina, que está por detrás de la retina, esa capita está afectada por, la, por, por, por el compromiso endotelial, ese daño, esa disfunción endotelial que se produce por la diabetes mal controlada. ¿Qué va a condicionar eso? Va a condicionar un estatus de hipoxia. Y la hipoxia va, qué va a condicionar la liberación de factores de crecimiento vascular anómalos. Esos factores de crecimiento vascular anómalos que van a hacer, van a hacer que proliferen vasos sanguíneos defectuosos en toda la zona de la retina central esos vasos sanguíneos defectuosos se van a eh, romper porque tienen paredes delgadas, de mala calidad, y sangra. Y ahí es donde viene justamente el sangrado preretiniano, con la consiguiente que una vez que ese sangrado se coagula, jala la retina y se produce el desprendimiento de la retina y la ceguera del paciente. Entonces, si yo quiero evitar la aparición de estos vasos sanguíneos anómalos, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? voy a reducir al máximo la posibilidad de hipoxia a nivel de la retina central. ¿Y por qué a nivel de la retina central? Porque es la que tiene la visión fina, la visión de colores, la visión de lectura. Sacrifico mi retina periférica, que es de la visión gruesa, de la visión nocturna, para concentrar la irrigación más apropiada para la retina central. De esa manera, reduzco los eventos de hipoxia en esta zona concentro el oxígeno en esta zona y evito la aparición de estos vasos sanguíneos anómalos. Entonces, ese es el objetivo de la panfotocoagulación periférica que se presenta como tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa severa habitualmente, proliferativa, perdón, o no proliferativa severa. Vamos acá, estábamos por aquí. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hasta hace unos 15 años solamente podíamos utilizar la fotocoagulación, no miento más tiempo, unos 20, yo cuánto tiempo tengo a ver, piensa, piensa, 11, ya. Hasta hace aproximadamente unos 15 años solamente podíamos utilizar fotocoagulación, pero desde ya este, este tiempo se ha descubierto nuevos tratamientos dirigidos directamente hacia la retina, como son las inyecciones intravítreas de antifactor de crecimiento endotelial vascular, o sea, antiangiogénicos, que son alternativas al tratamiento con láser para algunos pacientes de retinopatía diabética proliferativa y también reducen el riesgo de pérdida de visión. Entonces, como su nombre le indica, al ser un antiangiogénico, el oftalmólogo inyecta a través, digamos, del ojo hacia, el, hacia la retina este antiangiogénico para evitar que, la proliferación de estos vasos sanguíneos anómalos. Estoy bloqueando el factor de crecimiento endotelial vascular, anómalo que se produce por la hipoxia, y de esa manera no hay este crecimiento. O sea, ese es su, el fundamento de este tratamiento. Esto también lo puedo utilizar sobre todo para el tratamiento del edema macular diabético, porque recuerden ustedes, yo no puedo utilizar láser en la mácula, porque dejo ciego al paciente. Entonces ahí no puedo utilizar este el láser. Tengo que utilizar un edema, un edema, un antiangiogénico que me va a proteger esa zona de la retina central para que pueda preservarse lo más posible la agudeza visual. Se puede utilizar también inyecciones intravitreas de corticosteroides en el edema macular diabético cuando no mejora con los antiangiogénicos. También se puede utilizar. La presencia entonces de retinopatía diabética no es una contraindicación para el uso de aspirina, se puede utilizar, no hay aumento de riesgo de hemorragia retiniana y no hay ninguna consideración adicional. Con respecto a la retinopatía diabética, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Muy bien, creo que... O no entendieron nada o todo está súper claro, asumo que es lo segundo, confío en mí. A ver, todo claro, ya. Gracias, Alexia. Vamos a ver. Entonces, pasamos a la última parte. En realidad, cuando nosotros tocamos estos temas de, de complicaciones microangiopáticas, cada una de estas enfermedades debería tener una clase completa. No es así en aras de tiempo, yo lo puedo entender, así que hacemos un poco un resumen de lo más importante que ustedes como médicos tienen que saber. Vamos finalmente a la tercera complicación microangiopática, que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética se define como la complicación más frecuente y la más temprana de la diabetes. Entonces, prácticamente cuando uno diagnostica a un paciente con diabetes tipo 2, el 50% ya tiene algún grado de, de neuropatía diabética y no necesariamente lo sabe. Este es un grupo de desórdenes heterogéneos que tienen diferentes manifestaciones clínicas, con lo cual muchas veces se hace bastante complicado el diagnóstico, a pesar de ser algo tan frecuente. ¿Por qué se produce? Porque las células de Schwann acumulan sorbitol como resultado de la hiperglucemia a través de diferentes mecanismos bioquímicos, uno de ellos es la vía del poliol, y lo que va a afectarse en la neuropatía diabética es la microvasculatura de los nervios periféricos. Si recuerdan ustedes por cardiología o por histología, los vasos sanguíneos que se encargan de la inervación de los vasos sanguíneos, valga la redundancia, son la vasa vasorum, ¿no? Son pequeños vasos finitos que inervan las paredes de las arteriolas, de las arterias de mediano o de alto calibre. Entonces, obviamente, esas células necesitan irrigación también. Lo mismo pasa con los nervios periféricos. Los nervios periféricos, estas vainas de nervios periféricos, también requieren de irrigación. Esta irrigación o estos vasitos que irrigan estos nervios periféricos se llaman basa nervorum. Entonces, esta basa nervorum es la que se va a afectar por el mecanismo de disfunción endotelial, estrés oxidativo, en la neuropatía diabética y va a ser que con el tiempo esa neurona se deteriore y muera. Estrés oxidativo. Aquí es la, la, la palabra principal. Entonces, ¿yo qué voy a tener? La hiperglucemia, formación de productos de glicación avanzada, estrés mitocondrial, oxidación inapropiada de la glucosa y de los lípidos, estrés oxidativo. El estrés oxidativo me produce daño endotelial disfunción vascular y las complicaciones diabéticas, como la neuropatía. Desde el punto de vista anatomopatológico, vamos a observar desmyelenización, degeneración axonal, hiperplasia y hipertrofia de las células de Schwann, edema endoneuronal, que es menos frecuente, pero suele suceder también y en el sistema nervioso autónomo que también se puede comprometer en la neuropatía, vamos a ver alargamiento, degeneración de los ganglios simpáticos y disminución de la densidad de las fibras nerviosas, desmielinización segmentaria que en algunos casos puede ser reversible y en otros no. Entonces, esto digamos es un corte de un nervio normal, ustedes van a ver todos los filetes nerviosos gruesos, delgados, que van a llevar diferentes impulsos y señales sensitivas del cuerpo al cerebro. Y esta es una vaina del nervio en un paciente con neuropatía diabética. Como se dan cuenta, un gran porcentaje de estos filetes gruesos y delgados se han perdido. No hay. Y eso, digamos, es lo que histológicamente se observa en la neuropatía diabética. ¿Cómo clasificamos neuropatía diabética? Aquí tenemos libros y libros de clasificación de neuropatía diabética. Es todo un tratado hablar de neuropatía diabética. Entonces, ustedes van a encontrar, dependiendo de la literatura que revisen, diferentes formas de clasificación. Les he traído esta de aquí que está considerada en el manual de polineuropatía diabética de Neuralat, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es un poco viejita, pero que no se actualiza de manera constante. Por eso es que en realidad no tenemos información muy reciente. Esta se va a caracterizar, por ejemplo, por clasificarla en polineuropatías rápidamente reversibles como la neuropatía de la hiperglucemia o la neuropatía de la prediabetes. Y acá es una cosa muy interesante porque el paciente con diabetes mal controlado, con glucosas muy altas, puede hacer una exacerbación clínica de los síntomas de neuropatía diabética. Son esos pacientes que van de médico en médico o que van al neurólogo directamente, el neurólogo les da su tratamiento con sus anticonvulsivantes, su pregabalina, gabapentina, tramadol, la dosis de elefante, y siempre están con dolor neuropático, no mejoran. ¿Por qué no mejoran? Por la neuropatía de la hiperglucemia. No sirve de nada que ustedes son pacientes con diabetes y neuropatía, le estén dando la pregabalina de marca lírica de 300 mañana y noche, lo que sea, y no le va a mejorar el dolor si el paciente sigue con la glucosa en 200 o 300. Pero lo que el paciente tiene que entender es que la hiperglucemia empeora la sintomatología de neuropatía diabética en tiempo real. Mejora la hiperglucemia, baja la glicosilada y casi el 70 al 80% del dolor o de las molestias sensitivas que ese paciente puede tener se reducen. Entonces hay que tener en cuenta eso, explicarle eso al paciente, porque a veces el paciente viene al endocrinólogo, doctor, no soporto los calambres, me duele, estoy tomando tres pregabalinas, eh, seis gabapentinas, tramadol mañana, tarde y noche, de y no me pasa, me duele, me duele y su glucosa en 400. Le pones insulina y desaparecieron las molestias y se va a su casa con dos pregabalinas al día y se acabó. Entonces necesitamos hacer y concientizar al paciente. De esta condición, porque esto es una de las cosas más frecuentes de las cuales se queja el paciente con diabetes tipo 2. Entonces, la neuropatía de la hiperglucemia. Otra condición es la neuropatía de la prediabetes: es ese paciente que no tiene diagnóstico de diabetes, pero que puede presentar síntomas de neuropatía. Ahí es un poco difícil decir neuropatía diabética, por eso lo clasifican como neuropatía de la prediabetes. ¿no? Es un paciente que ya ha desarrollado cambios fisiopatológicos, está en, el, en, el, en la progresión hacia diabetes, pero todavía no ha sido metabólicamente diagnosticado, pero ya tiene la complicación. Polineuropatías simétricas. La polineuropatía más frecuente en el paciente con diabetes es la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal es aquella que afecta al paciente en guante o en calcetín. ¿Por qué le decimos eso? Porque habitualmente el compromiso es del tercio medio de la pierna en, hacia abajo o del tercio medio del antebrazo hacia los dedos. Por eso se le dice neuropatía en guante o en calcetín. Y tenemos también otras presentaciones como la neuropatía autonómica, que es un capítulo aparte en realidad. Y las neuropatías focales y multifocales. Hay pacientes que no hacen polineuropatías simétricas. Hay pacientes que, por ejemplo, debutan con un compromiso del nervio craneal, hacen una parálisis de Bells, hacen una este, neuralgia del trigémino, hacen otro tipo de condiciones que afectan a los nervios craneales y que son de bastante difícil manejo. Hay otros pacientes, por ejemplo, que hacen. Radiculopatías. Es todo el plexo brachial lo que se compromete, un solo lado del cuerpo, no es la clásica en guante que doctor me duele desde el hombro hasta la punta del meñique del, del brazo derecho. no Entonces, también pueden ser formas de presentación. Entonces, hay diferentes manifestaciones clínicas que vamos a tener y eso puede hacer muchas veces que el diagnóstico sea difícil de realizar. Los síntomas más frecuentes, lo que ustedes van a observar más, es esto. Al ser la polineuropatía sensitivo motora asimétrica distal la, la, la manifestación fenotípica más frecuente, siempre es lo primero que debemos preguntar al paciente en la consulta: dolor caracterizado por disestesias, parestesias, sobre todo predominio nocturno. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar esta neuropatía? Doctor, tengo calambres, tengo incones, tengo, parece que estuvieran Poniéndome alfileres en los pies, me hinca, me punza, me quema, me arde, me da calambre, no me deja dormir, me sobo, por más que me sobo, no me pasa. Esas son las disestesias, son alteraciones de la percepción del dolor. Porque el paciente les puede decir, doctor, me queman horribles los pies. Ustedes le tocan los pies, y están fríos. O sea, es una percepción del dolor. Y las parestesias son alteraciones de la sensibilidad. Ahí de qué se va a quejar el paciente. El paciente se va a quejar de hormigueo, adormecimiento, parece que estoy caminando sobre algodones, no siento la posición de mi pie. Esas son las parestesias. Entonces, las disestesias son la manifestación dolorosa. Las parestesias son el compromiso sensitivo. Suele haber habitualmente combinación de ambas, aunque en algunos casos predomina uno en consideración del otro. ¿Qué voy a ver también? dependiendo como les comentaba de la localización del componente neuropático voy a tener diferentes manifestaciones clínicas. si hay mononeuropatía por atrapamiento voy a tener síndrome del tumor carpiano ciática, problemas del codo del como del codo del tenista, ese tipo de manifestaciones. La neuropatía autonómica si es un capítulo aparte que lo vamos a describir en un momento. El paciente que tiene neuropatía periférica perfectamente puede desarrollar un cuadro de neuropatía autonómica. Y esta neuropatía autonómica es súper complicada de diagnosticar porque habitualmente suele ser un diagnóstico de descarte. Dependiendo del sistema orgánico afectado, vamos a tener también diferentes manifestaciones, lo que complica su diagnóstico. A nivel del, desde el punto de vista, por ejemplo, cardiovascular, una neuropatía autonómica cardiovascular se va a caracterizar por hipotensión ortostática. Cambios en posición, el paciente se sincopea, ¡pum!, desmayado. Resulta que se le bajó bruscamente la presión. Taquicardia sinusal de reposo. Es una taquicardia no diagnosticada, habitualmente idiopática. Resulta que es una manifestación de la neuropatía autonómica en el paciente. Infartos de miocardio silentes y, y muerte súbita. El infarto de miocardio silente se presenta porque la neuropatía elimina el elemento de dolor en el infarto. O sea, yo pierdo la sensibilidad al dolor, así como pierdo la sensibilidad en los pies, también la puedo perder en el pericardio, en la región del miocardio, y el paciente se puede estar infartando y no se da cuenta. Ese es el infarto miocardiosilente, que en sus estadios más graves, cuando es masivo, puede conllevar a la muerte súbita. Es, ahí viene lo peligroso de esta complicación. Desde el punto de vista gastrointestinal se va a caracterizar sobre todo por dos condiciones. La gastroparesia diabética o gastroparesis diabética también, que se produce por un retardo constante en la evacuación gástrica. La comida no pasa correctamente del estómago al intestino delgado y eso conlleva problemas de reflujo, náuseas, vómitos. Y el otro elemento es la enteropatía diabética que es una diarrea que habitualmente puede presentarse a predominio nocturno. Entonces, es esa diarrea crónica que habitualmente se diagnostica como descarte. Le hicieron coprofuncional, coprocultivo, eh, sin búsqueda de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, no hay nada, 50 endoscopías, nada. Tiene diabetes y sigue así, eso es una enteropatía diabética. Ah, entonces, son diagnósticos, como les comento, lamentablemente muchas veces de descarte se tiene que buscar toda la parte orgánica y al final se queda con lo uno. A nivel genitourinario, un problema también importante, sobre todo para el varón, que es la disfunción eréctil, eyaculación retrógrada y para ambos sexos el problema de la vejiga neurogénica, que es un gran problema que incrementa el riesgo de enfermedad renal por obstrucción, retención urinaria, incontinencia, es todo un problema social para el paciente. También puede haber alteraciones de diferente índole donde hay compromiso del sistema nervioso autónomo, como por ejemplo la anhidrosis. Es el paciente que por ciertas zonas de su cuerpo no suda, por dermatomas, ¿no? De las tetillas no sudo, pero de la parte del abdomen sudo. De una axila no sudo, de la otra sí sudo. O Entonces, sea, hay compromiso de ese tipo aberrante, extraño, que también se puede ver comprometido por este tipo de, de complicación. Muy bien. Entonces ya tenemos las diferentes manifestaciones que se pueden presentar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La guía nos dice que los criterios para la neuropatía periférica incluyen lo siguiente. Voy a tener signos y síntomas típicos de neuropatía diabética, ya saben, disestesias, parestesias, a predomino vespertino nocturno, es lo clásico. Pero además de eso, voy a tener disminución de los umbrales de sensibilidad distal simétrica, la táctil, la térmica, la vibratoria y la dolorosa en ambos, en calcetín y en guante, ¿no? Esa es la característica más importante. Hay otro tipo de alteraciones también, pero son mucho más tardías o menos frecuentes. Para poder hacer la evaluación entonces de este tipo de sensibilidades, tengo que utilizar diferentes puntos o diferentes instrumentos. Uno de ellos es, para el cálculo de la evaluación de la sensibilidad vibratoria, voy a utilizar el diapasón de 128 Hz. Este diapasón se coloca en determinados puntos del pie y me puede permitir a mí evaluar pérdida o, o persistencia de la sensibilidad vibratoria. Si voy a evaluar sensibilidad presora, voy a utilizar el monofilamento de 10G aplicado justamente en diferentes zonas del pie para hacer esta evaluación. Se utiliza el equipo y se le pide al paciente, mira, ¿sientes lo que te estoy este, instilando? ¿Sientes o no? Y de acuerdo a eso se establece un puntaje. Y la sensibilidad dolorosa que tiene que ver con el uso de la punta de alfiler, ¿no? Para ver si hay dolor. Obviamente no lo vamos a hincar al paciente como faquir. Va a ser una cosa muy pequeñita para que evaluar si el paciente siente dolor a la punción. Entonces, hay diferentes escalas y puntajes propuestas por diferentes sociedades que van a permitir, justamente, dependiendo del resultado, evaluar el nivel de neuropatía en este tipo de pacientes. Esta es la el, el escala de Michigan, mucho más completa. No es menester que se la aprendan a sus fines ilustrativos, pero para que vean que yo puedo utilizar diferentes tipos de evaluación para establecer un diagnóstico de neuropatía diabética por puntaje neurológico. Recomendaciones entonces: todo paciente con diabetes tiene que ser tamizado para neuropatía diabética periférica al inicio del diagnóstico. Diabetes tipo 2, ya como lo comentábamos, y luego de cinco años en diabetes tipo 1 y luego una vez al año. Eso se repite para las otras complicaciones también. Cuando voy a hacer la evaluación de la polineuropatía simétrica distal, que es la recuerden en la manifestación clínica más frecuente, debo ver la historia clínica y debo realizar el examen de temperatura o punción con alfiler, uno de estos dos, y la sensación vibratoria con el diapasón de 128 Hz. Pero en todos los pacientes deben tener una evaluación por lo menos una vez al año con el test de monofilamento de 10G. ¿Y por qué tengo que hacer esto sí o sí siempre? Porque esto a mí me permite evaluar la sensibilidad presora. Esa sensibilidad presora es la sensibilidad de protección frente a la aparición de úlceras y posterior amputación. Entonces, si yo diagnostico tempranamente que la sensibilidad presora está comprometida, puedo tomar cartas en el asunto y enviar al paciente, por ejemplo, a Medicina Física Rehabilitación para que le den de, de un, una plantilla o le desarrolle un calzado especial para que cambie la postura del pie y no esté presionando en zonas que posteriormente se van a ulcerar. Entonces, es todo un trabajo conjunto que a mí me permite evaluar con este tipo de pruebas para ver qué pacientes están en alto riesgo de ulceración y posterior amputación. En el caso de la neuropatía autonómica, yo debería buscar de manera reactiva en pacientes que tienen complicaciones microvasculares, ¿no? Si tiene nefropatía, si tiene retinopatía diabética, también buscar, señora, hay taquicardia de reposo, de pronto se desmaya cuando se levanta bruscamente de su cama, ese tipo de elementos de neuropatía autonómica que, como les comento, igual es bastante difícil de diagnosticar incluso con ese tipo de exámenes, por lo tanto, también su nivel de recomendación no es tan fuerte, no es en E. ¿Cómo trato mi neuropatía diabética? Optimizando el control de la glucosa y recién en los últimos años se ha considerado también el control de la presión arterial y de los lípidos como elementos importantes para reducir el riesgo o retrasar la progresión de neuropatía diabética. Pero siempre, nuevamente, no nos olvidemos nunca. Metabólicamente el paciente tiene que estar bien, si no esto va a empeorar. Evaluar y tratar pacientes para reducir dolor relacionado con neuropatía diabética periférica y síntomas de neuropatía diabética autonómica para mejorar calidad de vida. Y estos son los fármacos que puedo utilizar, recomendados por la guía, como terapia farmacológica inicial del dolor neuropático en pacientes. O sea, que tengan en cuenta algo. Terapia farmacológica inicial del dolor. O sea, estamos hablando de la disestesia. El incón, el ardor, el calambre, la quemazón, esto mejora con estos fármacos, pero no va a tener efecto sobre las parestesias del paciente, sobre la alteración de la sensibilidad. Ojo con eso. Entonces, cuando hablamos de la neuropatía diabética, hablamos de, digamos, dos formas de tratar, el tratamiento sintomático y el tratamiento etiopatogénico o patogénico. En el tratamiento sintomático, lo más frecuente es el uso del grupo de anticonvulsivantes. Ahí tenemos pregabalina, ahí tenemos gabapentina y entre comillas tenemos también carabamazepina, que no, no se utiliza tanto. La gabapentina se utiliza en dosis que van desde los 900 miligramos al día hasta los 3600 miligramos al día. La pregabalina se usa desde los 150 miligramos al día hasta los 600 miligramos al día. También puedo utilizar antidepresivos como la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico bastante antiguo. Viene en presentación de 25 miligramos. Se puede empezar con media tableta en la noche y se puede titular hasta 50 miligramos al día. O sea, 12.5, 25 a 50 miligramos al día. Y la duloxetina. Que es un antidepresivo, pero que es más moderno, es un inhibidor de la captación de la serotonina y noradrenalina, que viene en presentación de 30 miligramos y 60 miligramos al día. Yo arranco duloxetina en la noche, 30 miligramos por una semana, y si me toleró bien una semana, a la siguiente semana subo dosis a 60 miligramos al día y la mantengo de manera permanente. Hay otras opciones como la capsaicina al 8% en parches que no lo tenemos en el Perú. Y también se puede utilizar como terapia de segunda línea los opioides como el tramadol. Pero esto no debería ser de todos los días. Esto debería ser solo para casos donde ese paciente, a pesar de un buen control metabólico y un buen uso de los medicamentos sintomáticos, no responda correctamente. No deberíamos quemar tan rápidamente el uso del tramadol porque los opioides tienen efectos secundarios, sobre todo de tolerancia con el paso del tiempo van tolerando las dosis y uno tiene que incrementar cada vez más la dosis para el dolor, genera adicción. El otro elemento de tratamiento es el tratamiento etiopatogénico. ¿Por qué se le dice así? Porque este es un tratamiento que no está dirigido al manejo del dolor, sino al manejo del estrés oxidativo endoneuronal. O sea, bloquea las vías bioquímicas de lesión del nervio en la neuropatía diabética. Por lo tanto, el ácido alfa-lipoico, también llamado ácido tióctico, puede ser beneficioso justamente para este tipo de pacientes, para el paciente con neuropatía diabética, desde etapas mucho más tempranas de la neuropatía, donde de pronto no solamente no hay dolor neuropático y solamente hay compromiso sensitivo. O sea, estos medicamentos pueden irle mucho mejor al paciente que solo tiene alteración de la sensibilidad y no tanto del dolor. Entonces, el ácido alfa lipoico o ácido tióptico viene en presentación de 600 miligramos. Se toma una tableta media hora antes del desayuno, una vez al día, todos los días. El otro medicamento que se puede utilizar, que es una suplementación, una benfotiamina especial, lipo, eh, liposoluble, no hidrosoluble, es un derivado de la tiamina que se llama benfotiamina que viene en presentación de 150 miligramos y de 300 miligramos. ¿Por qué utilizar benfotiamina para el tratamiento de la neuropatía diabética? Porque se ha visto que en el paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos una pérdida constante a nivel urinario de tiamina. Se pierde cantidades muy importantes, más del 75% de mi concentración de tiamina se va perdiendo por la orina. Por lo tanto, la suplementación con benfotiamina, que es una tiamina de mayor biodisponibilidad, permite recuperar estas reservas perdidas crónicamente en el paciente con diabetes y tener un efecto beneficioso también sobre el estrés oxidativo a través de otro tipo de vías bioquímicas, como son la vía de la transketolasa. Entonces, me puede mejorar también la el daño endoneuronal que se produce en la neuropatía diabetes. Doctor, ¿puedo mezclar esto con esto? Sí. Se puede hacer una combinación de tratamiento patogénico con sintomático, sí, sobre todo en el paciente que quiere una mejoría mucho más rápida del dolor, ¿no? Obviamente los que van a mejorar más rápido el dolor son los medicamentos sintomáticos, pero los que van a evitar la progresión del daño endoneuronal van a ser estos fármacos. Muy bien. Algunas palabras en relación para neuropatía autonómica para terminar. Hipotensión ortostática. ¿Cómo manejo la hipotensión ortostática? En realidad son medidas a veces de higiene, principalmente de cuidado del paciente, ¿no? Evitar cambios posturales bruscos, señor, cuando se levante de la cama incorpórese muy lentamente, primero ruede, luego se sienta, espere unos minutos, luego recién se levanta. Uso de medias compresivas o calzas compresivas que también podrían ayuda ayudar de alguna manera. Si estamos hablando de una gastroparesia diabética, utilizar prokinéticos, levosulpirida, metroclopramida, domperidona, cisaprida. Si estoy frente a una diarrea por enteropatía diabética, puedo utilizar loperamida, antidiarreico para enfermedad crónica. Se puede utilizar también el subsalicilato de bismuto, el famoso bismutol o lo que sale por la tele, ¿no? que son estos jarabes de color rosado que son recontradulcetes que se ha visto que tiene un efecto astringente en la diarrea del paciente diabético. Puede funcionar. Yo tengo un paciente en el hospital que está con, con, con subsalicilato de bismuto y le ha ido muy bien en su complicación de la diarrea diabética. Iba como 20 veces al año y ahora solamente va a 3. Les puede parecer un montón, pero para ese paciente le ha cambiado la vida completamente. Entonces, es una alternativa también el uso de estos jarabes de subsalicilato de bismuto para el tratamiento de la diarrea diabética. En el caso de la vejiga neurogénica, ahí sí la cosa es mucho más complicada, esto va de la mano con el neurólogo. Puede ir desde entrenamiento vesical, incluyendo maniobras de compresión abdominal para que el paciente consiga vaciar su vejiga. Eso yo creo que va muy bien en un paciente que es súper delgado, pero un paciente con sobrepeso o obesidad es imposible que uno pueda llegar a presionar lo suficiente en el abdomen para poder vaciar eh, manualmente la vejiga. Entonces, ahí tenemos los otros elementos, que es el cateterismo vesical intermitente, que el paciente con una sonda anélato se va vaciando la vejiga de manera activa cada ocho horas, en la mañana un rato, en la tarde otro rato, para evitar justamente el globo vesical. En realidad, a mí desde el punto de vista por lo menos de estas complicaciones, me parece la peor la vejiga neurogénica. Afecta muchísimo la calidad de vida del paciente. En el caso de disfunción sexual, pues el apoyo psicoterapéutico, Inhibidores de la 5 fosfodiesterasa como el silenafilo, el tadalafilo y ya otros elementos en los cuales interviene más el urólogo, ¿no? Los, eh, las prótesis penianas, estas inyecciones intracavernosas de alcostadil, etcétera, etcétera. Muy bien. Preguntas, inquietudes, dudas. Uy, se fueron como. Doctor, muchas gracias. Se fueron como 80, como 25, se aburrieron. Ya, yeah. ok. Bueno, chicos, entonces, este, nada más, terminamos la presentación el día de hoy. Yo le voy a compartir después, enviaré la, el PDF de la clase para que lo tengan ustedes y nada más. Muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Gracias, Muchas gracias doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ustedes, gracias.